Les voy a hacer una pequeña introducción. Yo no probé esta moto todavía, entonces les voy a contar que TBS es una marca que llegó en el pasado Salón de Automóvil en octubre. Lo primero que presentó fue la RR310, después vinieron las RTR 160 y 200 FI, y ahora esto es el último lanzamiento que tiene, que es un scooter que se llama N-Torque y que es tan nuevo que la aplicación que usas en el celular para sincronizarla con la pantallita todavía no está disponible, pero ya va a estar, el lunes, martes va a estar lista. Max lo estuvo usando, por lo que veo el scooter dobla bastante bien por los dibujitos que tienen las cubiertas y parece muy completo, así que te dejo a vos que hables sobre este N-Torque 125 recién llegado al mercado. Sí. Bueno, scooter de 125 centímetros cúbicos, tamaño chico, se maneja en ese segmento. Vamos a empezar por quienes compiten, el Ray ZR, que lo probamos. Sí. Con el Hero Dash. El Dash. También lo probamos. ¿Y qué otra cosa más? Acá, un Honda Elite. Un Honda Elite. AN125. AN125. Y de todos esos, se ubica entre los más económicos. Ok. Junto con el Hero. Gran scooter. Cosas para destacar por sobre la competencia. El tablero muy completo es el mismo tablero que tienen todas las TBS, que está por encima de la competencia sin dudas. Tiene algo que es muy simple, pero que otras motos, incluso bastante más caras, no traen, que es un freno de mano para dejarla estacionada y que no ruede en una pendiente y quizás se caiga, como ya nos pasó con otros scooters. No, ¿te pasó? Sí, me pasó con uno blanco perlado, no sé si lo recordarán. No. Un scooter excelente para la ciudad, la verdad es que no probamos muchos scooters porque tampoco hay mucha oferta y las marcas no suelen patentarlos para probar, pero cada vez que nos subimos nos volvemos a enamorar del concepto porque es muy práctico, la verdad, te queda una mano siempre libre, o sea, la mayor parte del tiempo, con lo cual nada, puedes ir tomando agua o haciendo cosas que están afuera del mundo de las motos. Tenés el espacio para guardar abajo del asiento, que también es algo que una moto no trae, y una vez que lo tenés, esta semana estuve, no sé, hay que ir a comprar facturas en el laburo, voy yo. Hay que buscar la comida, yo voy. Hay que ir al kiosco, yo voy. Hay que ir a la ferretería, yo voy. Así que así anduve cadeteando para todos lados con esto, que es genial. No gastan nada de nafta. Con los 5 litros que tiene el tanque hace más o menos 150 kilómetros. Una locura. Sí. Y andando tipo, sí, no, todo no, el tiempo. Manejando muy insensatamente la mayor parte del tiempo. ¿Tiene la ficha técnica? No, bueno, te iba a decir, justo hablaste de lo que tiene abajo del baúl, que además de tener espacio de guardado, tiene un puerto USB y está iluminado con LED. Exacto. Lo cual, nada, es un aditivo más para la moto, que viene súper equipada, que tiene la pantalla esa, que dice que tiene 55 funciones. Sí. Tira temperatura de todo. Tiene temperatura de aceite. Que riesgo está, país. Está buenísimo. Riesgo país. Riesgo país te tira. Ya no lo marca más porque lleva a tope. Está bueno, sí, tenés modos de pista, recordemos que esto es una moto india y en ese país hay categorías zonales y regionales de scooters. Scooters y los usan un montón y les gusta correr con esto, y si algún día tienen la oportunidad, busquen en internet porque son muy divertidas las carreras, son una locura. ¿Qué más tiene tipo de funciones? Nivel de combustible, básico, sí. Te marca la velocidad máxima que alcanzaste con la moto. Bueno, tiempo de vuelta, tiene trip A, trip B, odómetro total, hora, y un par de cosas más. O sea, algunas bueno, tiene temperatura del motor todo el tiempo disponible, el nivel de combustible todo el tiempo disponible. Sí.
Algo que me pareció muy piola sin haberla probado, que pasa muchas veces en los scooters, es bueno, no tiene un porte equipaje, entonces la tapa del combustible no se ve impedida por el porte equipaje. No, digo, eso, y uno es algo no... que nos llamó la atención del público, que nos dijeron, mirá, no le puedes poner un baúl. Nosotros, no viniendo del mundo del scooter, ya tener esto es un lujo, para mí así que es no, un lujo. No se me ocurre ponerle un baúl, pero bueno, hay mucha gente que necesita más espacio y en esta moto se complicaría un poco el acceso a un baúl, pero digo, el hecho de que tenga la tapa de combustible afuera del asiento, que muchos scooters, sobre todo los chicos, hay que levantar la tapa, abrir una tapita roja, o lo tenés acá, me parece súper cómodo, y la llave, o sea, si bien no tiene apertura remota, se abre con la llave, girando para un lado abre el tanque, girando para el otro abre el asiento, y eso es práctico. Es práctico, sobre todo si llevas cosas ahí adentro y vas a cargar, no, tenés que sacar la mochila, tenés que sacar el carro, no sé, lo que sea que tengas ahí. Y acá nada, te bajás de la moto, sacas la llave, abrís, pum, cargás, te fuiste. Sí. Eso buenos está detalles bueno. De terminación, tiene unos buenos pedalines para el acompañante acá. Pero en detalle, con buena traba, para que no se bajen ni se suban solos. Tiene arranque a patada. Arranque a patada, que es re útil. Súper fácil la moto, está en contacto, ¿no? Sí. ¿Arrancó? Si no escuchan. Suena lindo. Suena como gordita, ¿no? Sí, suena gorda. Para hacer una 125 monocilíndrico scooter suena bien gorda. La velocidad declarada es 95 kilómetros. Yo anduve a 105 recientemente. Así que no sabemos si son reales o de tablero, pero si el tablero miente y miente un 10%, la moto anda a 95. Es un scooter citadino y con esa velocidad ya... puedes hacer un tramito corto por autopista. Tiene una muy buena luz trasera de LED. Con forma de T. Y es LED continuo. Claro. No sé si. Yo me fui igual, pero está acá y es un LED continuo. Ya está muy bueno. Lo vieron en las imágenes. Y háblame del diseño aeronáutico. Tiene afterburner trasero. Sí, acá se según ve. Según dice la. Eso es para enfriar, ¿no? Claro. Que más combustible para enfriar. Sí, ok. Exacto. Y lo que estoy viendo igual es que los espejos deforman un toquecito. Sí. Sí, pero deforman en la parte de abajo. Sí. La verdad que se ve bastante pero bien. Pero se ven re bien. Y si bien obviamente ves una gran porción de tu propio cuerpo, se ve bien para atrás. El radio de giro es extremadamente cerrado. Me encanta, la verdad. Es así en todos los scooters. Este es bastante... estable, tiene un rodado dentro de todo grande, 12, 180 adelante, 110, 80 atrás. Sí, señor. Tiene cubiertas que sí, no son gigantes, pero están, me parece, que un poquito arriba de la media, al menos arriba que el Ray ZR. Sí. Con lo cual, de verdad se dobla. Filmé varios clips, ahora los voy a poner. Dobla y además puedes andar sin bajar los pies del... porque te vi, sin bajar los pies al suelo a velocidades que para una hormiga sería lento. Sí. Y no, o sea, es tan estable que iba... algo que en el Swedish Trophy de la semana pasada hubiésemos apreciado mucho, iba en la carrera lenta. Iba muy, 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 muy despacito y la moto súper estable. Ahora el scooter súper estable, podemos hacer una demostración de carrera lenta. ¿Y qué más? ¿Qué más? La verdad... ¿La posición de manejo? Súper, o sea, tiene muy buena salida. Posición de manejo es cómoda hasta para un acompañante. Bien. Lo podemos demostrar, ¿no? Algo que a veces nos piden. ¿Qué haces? ¿Te subís vos y yo me subo atrás? Sí. Bueno. Porque sería más cómico visto así. Dale. Vamos, dos pedalines. Tomate, que me cuentes todo lo que está pasando en este momento. En este momento estoy sintiendo mucho vértigo por subirme a un dispositivo con afterburners. La rueda delantera quedó en el aire, pero... Yo entré. Yo estoy perfecto. ¿Vos y entraste? Estoy bien agarrado. Vos me hizo 1.92. Y estoy 1.91. Muy, 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 muy agarrado. Subí y baja. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas? No, no. Ok. Y te queda el lugar. O sea, podés venir mucho más atrás si querés. Sí, sí, sí. Pero ahí estás en posición normal. Y vos tenés lugar. No, que... yo estoy impecable. Impecable. Y además te veo por arriba tuyo. Una linda moto. La verdad es que en estos días volví a agarrarle el gusto a los scooters. Y este en el precio en el que está, que hoy en día, 28 de septiembre, está a 120 mil pesos, que lo posiciona muy, o sea, en los primeros escalones del segmento. Con 2 años de garantía y 24 meses, lo que ocurra primero. 24 mil kilómetros. Perdón. 2 años son 24 meses. Claro, bueno. Si ocurre primero uno del otro, bueno, sería muy raro. Uno... No, nunca sabe, porque acá te la cambian. Todos los días te cambian. La bocha te dice mañana que el año tiene un mes más y cagaste.
No, 2 años o 24.000 kilómetros, que creo que es más que suficiente. Sí. Me parece que la calidad del, sí, bueno, de los tornillos, de los plásticos, de las... Eso lo van a ver bien en el cotidiano. Está muy donde bien. Donde van a poder escuchar si hay algún ruido, y la verdad es que pasas por un empedrado y no se escucha nada. Bueno, bien. Nada, ficha técnica, lo dijimos, 9,5 caballos. 10 y medio el tour... 10 y medio newton metros a 5.500 RPM, 9 y medio los caballos de fuerza a 7.500 RPM. Que para un 125 está bien. Para andar por la ciudad sobra. A 5, bueno, a 200 pesos por semana, te sobra. Sí, es que es eso, te sobra. Súper económico el consumo. Y el diseño me encanta, a mí me encanta, lo vi de afuera, me encanta. Tiene llantas de aleación. Yo me compraría el amarillo. Si me comprara, bueno, este es el que estaba en el salón del automóvil. Si sí. Me comprara uno, me compraría el amarillo. Ojo con la fiera que está pasando por atrás. No, tiene como cosas a destacar también unas llantas de aleación de aluminio muy buenas, muy buen diseño. Y freno disco delantero de 220 milímetros. Bueno, con eso redondeamos. La verdad, contentos con el scooter. Nos lo tenemos por unos cuantos días más, así que vamos a seguir añadiéndole... presupuesto al fin de mes, está muy bien. Un poco que gasta de nafta. Y nada, esperamos que les haya gustado el test, que hayan podido conocer un poquito mejor el N-Torque. Si tienen preguntas, ponen en los comentarios abajo. Si síganos en Instagram, donde van a ver fotos también muy lindas del scooter. Y nada. Lo vamos a hacer un cotidiano y sí. vamos a seguir traicionando al sistema con el bajo consumo de... haciendo que se fundan las petroleras con el bajo consumo del N-Torque 125. Tal cual. ¿Me lo dejas? Sí, obvio. Gracias. Creo. Como estamos en un lugar cerrado, te lo puedes llevar sin casco. Listo. También. Bueno, no prueben esto en su casa. ¡Es tremendo! Salió buenísimo.